Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos hoy con un video de ecuación de la elipse del tema o del área de geometría analítica. Entonces, vamos a ver. Ahora nos preguntan cómo deducir una ecuación dados los datos. Encuentre la ecuación de la elipse con vértices en más menos 4,0 y focos en más menos 2,0. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar nuestra elipse dentro de las características, dentro de lo que es el plano cartesiano. Entonces nos dice que los vértices son más 4 y menos 4. Recuerden que esto es x y y. Entonces en x tenemos un más 4, vamos a ponerlo aquí, y un menos 4 de este lado. Ahí está, más 4 con 0 y menos 4 con 0. Son dos vértices. Y aparte de esto me dice que los focos están en más 2 menos 2. En x aquí. Entonces los focos estarían justo aquí en más 2 y otro justo aquí en menos 2. Recuerden que los focos siempre están sobre el eje mayor. Entonces, nuestra elipse tendría que venir así. Más o menos. Ubicarla de esta manera. Ya sabemos que está alargada hacia lo horizontal. Entonces, ahora, ya que tenemos estos datos, vamos a ver cuánto es exactamente ese alargamiento. Nosotros sabemos que la ecuación que le corresponde a ese tipo de alargamiento es esta de aquí. Es x cuadrada sobre, en x es el alargamiento, entonces aquí va el eje mayor, que es a cuadrada, más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Listo. Ahora, ¿qué datos nos faltan? Nos faltan a y b. Estos los podemos deducir automáticamente de aquí. Recuerden que la distancia que existe del foco hacia el centro se le conoce como la magnitud c en la parte de las elipses. Entonces nos damos cuenta que hay dos unidades con respecto a cada uno de los focos. Entonces C vale 2. Ahí está. Como este es el eje mayor es denotado por A. ¿Cuánto vale A en este caso? Si nos damos cuenta, A sería del centro hacia el vértice. De tal manera que A vale 4, pues me lo está diciendo exactamente los vértices. Entonces A vale 4. Ya tenemos A y ya tenemos C. Solamente nos falta deducir cuánto vale B. Para eso utilizamos la ecuación que ya indicamos. Recuerden que dentro de aquí, de la donde viene la parte de la elipse, se forma lo siguiente. Se forma aquí esto es A, esto de aquí es B y esto es C. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras ahí y nos queda que C cuadrada, esto es igual a A cuadrada menos B cuadrada. Como me interesa B, despejamos de aquí B. Entonces quedaría C cuadrada menos A cuadrada. Bueno, lo voy a poner mejor al revés. Es decir, vamos a pasar este B cuadrada de este lado sumando. Y este C lo vamos a pasar del otro lado. O sea, vamos a hacer dos cambios. Este pasa sumando, entonces me queda B cuadrada. La cuadrada se queda de ese lado. Y el C cuadrada que está sumando aquí pasa restando. Así. Listo. Ahora sí ya tenemos cómo calcularlo. Entonces B sería la raíz cuadrada de A cuadrada, que sería 4 al cuadrado, voy a ponerlo aquí, menos C, que es 2 al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto me da. 4 al cuadrado me da 16, menos 2 al cuadrado, 4. Entonces esto me queda raíz de 14. Ahí está. Entonces B cuadrada vale 14, que es el dato que me interesa. B vale raíz de 14, pero B cuadrada vale 14. Y con esto ya podemos especificar nuestra ecuación. Sería x cuadrada, ¿cuánto vale a cuadrada? A vale 4, pero como está el cuadrado, entonces sería 4 por 4, 16. Más y cuadrada sobre b cuadrada, que en este caso ya lo tengo acá, que es 14. Y esto es igual a la unidad. Y listo, tenemos ahora sí nuestra ecuación con centro en el origen de la elipse dadas las características del problema. Vamos con este segundo ejemplo, donde también hay que ver cómo graficamos. Primero, la elipse. Tenemos que nos van a pedir la ecuación de la elipse con vértices más menos 5,0, 0, más menos 10 y hallar sus puntos focales. Entonces, comenzamos con los datos que me dan, que son los vértices. Más menos 5 son x y y, aquí. Entonces, en x me desplazo 5 unidades y menos 5 unidades, listo. Ahora me dice que tiene otro vértice en 0, más menos 10. Ahora esto es x 0 y y más menos 10. Entonces ahora me desplazo en y. Vamos hasta 10 positivo y también hasta menos 10. Entonces, como esos son los vértices,
nuestra elipse aproximadamente tendrá que venir algo así, tocando esos puntos. Ahí está, delimitando nuestra ecuación. Ahora, ¿cómo es la función? Es alargada hacia la horizontal. Por lo tanto, la ecuación que le corresponde es la siguiente. Como el eje menor está en x, entonces x cuadrada va sobre b cuadrada. El eje mayor, noten que está sobre y, entonces ahí va a cuadrada, que es el eje mayor siempre. Y esto es igual a 1. Ahora nos falta b cuadrada y a cuadrada. Los podemos deducir rápidamente aquí, en la imagen. El eje mayor es todo esto. ¿Cuánto tenemos de aquí? Pues me doy cuenta que son 10 unidades, mientras que el eje menor son 5 unidades. Entonces con esto podemos aquí sustituirlo y tenemos la ecuación. Nos quedaría x cuadrada sobre b, que es 5, pero es aquí los datos los voy a poner. B esto es igual a 5 y a esto es igual a 10. Pero como me piden b cuadrada, sería 5 por 5, 25, más y cuadrada, y a vale 10, entonces al cuadrado sería 100. Ahí está. Y esto sería igual a 1. Ya tengo mi ecuación de la elipse. Sin embargo, también nos pide los puntos focales. Recuerden que siempre los focos van a estar sobre el eje mayor. Entonces van a estar más o menos ubicados aquí. Ahora, ¿en qué coordenada? Eso es lo que nos interesa. Para determinarlo, recordamos que necesitamos emplear la fórmula siguiente, que es c cuadrada igual a cuadrada menos b cuadrado. Esta es muy clásica para las elipses. Tenemos los datos, entonces podemos encontrarlo. A cuadrada vale 25, perdón, 100, a cuadrada vale 100. Menos b cuadrada, ¿cuánto vale? B cuadrada vale 25. Y ahí tenemos, entonces esto me daría 75. Es decir, c cuadrada vale 75, pero como queremos las coordenadas focales exactas, necesito encontrar la raíz de 75. Y no olvidar que esa raíz será una positiva y una negativa. Raíz de 75 la podemos establecer como un valor decimal, pero en matemáticas muchas veces se hace utilizando radicales. ¿Cuál es aquí quinta de 75? Es 15. Luego, quinta de 15, 3 y 3, 1. Entonces lo puedo ver como 5 al cuadrado por 3. Esto lo puedo ver como 5 al cuadrado por 3. Como el único número que tiene raíz cuadradas es el 5 puede salir. 5 raíz de 3. Y son más y menos. Esto es lo que valdría C. Entonces, ¿cómo estableceríamos sus coordenadas? Notemos que las coordenadas están exactamente sobre el eje Y. Entonces, nuestros puntos focales van a estar, como están en Y, en 0, en X no nos desplazamos, entonces pondría yo 0. Y en Y pondría yo más o menos 5 raíz de 3. Ahí estarán exactamente los focos. Y también de esta manera encontramos y deducimos todo para una elipse, con siempre y cuando sea ecuación de centro en el origen. En los siguientes videos ya veremos elipses, tanto problemas y también aplicando ecuaciones con centro fuera del origen, centro en coordenadas HK, como en todas las figuras de lo que viene siendo el tema de cónicas. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Si te agradó el video, regálanos un like y compártelo a tus amigos. Suscríbete al canal dando clic en el logo y activa la campanita de notificaciones de video para saber más de nosotros. Para adquirir videotutoriales y acceso al simulador, ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com. Síguenos por Facebook, Twitter e Instagram. Ahora también puedes seguirnos en YouNow para ver clases en vivo durante toda la semana.